Bueno, hoy vamos a ver otro poco sobre procesador de texto de OpenOffice. Vamos a ver un poco más sobre la foto, trabajar fotos y cómo va a ser columnas de texto. Bueno, pues vamos a empezar por insertar una foto. Ya tenemos nuestra foto aquí. Vamos a ver si tiro la foto encima del texto. Ven como el se mueve el texto automático. Ahora sí, yo quiero que la foto quede por encima. Podemos utilizar esta opción, ven, y entonces la podemos mover la foto sin que el texto se altere. Ahora está, pues. El texto se pone alrededor de la foto. Y si queremos separar que no haya texto a los lados, sino arriba y abajo solamente. Con esa otra opción. Y ven que se acomoda el texto solamente automático. Ahora vamos a añadirle un borde a la foto. Aquí se le puede añadir, se puede poner más grueso el color del borde. No, este es el color. Este es el color del borde. Aquí, pues ya, como ya vieron ahorita, pues es el color de la parte de atrás de la foto. Son una de las cuantas cosas que se pueden hacer con la foto. Vamos ahora a ver cómo hacer columnas de texto. Seleccionamos el texto en format en columns. Vamos a decir que queremos tres columnas de texto. El espacio, aquí se le aumenta el espacio que va a haber entre columna y columna. Okay, ven, aquí ya tenemos las tres columnas de texto que teníamos. Ahora las fotos trabajan igual. Si ponemos la foto dentro de una columna, va a trabajar igual. Y el texto va a seguir acomodándose solo, pero dentro de las mismas columnas. Ahora vamos a ver cómo hacer un hyperlink. Si queremos que el documento tenga un link hacia una página de internet o hacia un texto del mismo documento, pues tenemos que hacer un hyperlink. Vamos a decir que yo quiero que ese me lleve al blog, que ese link me lleve al blog. Selecciono el texto. Esta es la opción para hacer el hyperlink. En donde dice target, aquí ponemos la dirección hacia la página que queremos visitar y el texto que no se supone que estuviera aquí. Y ya está.
Ya lo aplico. Ahora, para verificar si funciona, presiona el control y cliquea en la sobre el link que creamos. Y ven, que abrió la página.